Estás disfrutando de la 24ª entrega del Premio Nacional por Excelencia Tamanaco de Oro, edición 2010, por CRG Televisión. Tu canal, mi canal, nuestro canal. Gran cacique Tamanaco, guerrero incansable, quien junto al cacique Guaycaipuro defendió su honor y el de los suyos. Luchó por sus tierras, nuestras tierras, y con gran valor desafió al conquistador de nuevos mundos. Tamanaco, 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 símbolo de valor, Tamanaco. Tamanaco, incansable luchador, defensor de sus raíces, orgulloso de su tierra, firme, firme con su lanza, Tamanaco luchador. Hoy rendimos homenaje a todas aquellas empresas, instituciones y personalidades que por su lucha diaria, por emprender caminos nuevos hacia el progreso y alcanzar la alta calidad y excelencia en su producción y buen servicio, así lo han merecido. Por ello hemos creado el Premio Nacional, el Tamanaco, como estímulo y símbolo de lucha, valor y talento creador. Tamanaco, Tamanaco, Tamanaco. Bienvenidas, bienvenidos a la 24ª edición del Tamanaco en homenaje al Bicentenario de América. Una noche para disfrutar, para compartir, para nunca olvidar. La noche del Tamanaco. Con ustedes, sus amigos y anfitriones, Pedro Gutiérrez y Dali Colmenares. Esta noche, lo que es compartir con mucha alegría y entusiasmo en la entrega del Tamanaco 2010. Bienvenido, bienvenida Dali, que es un placer para mí compartir contigo esta noche. Hola, ¿qué tal? Bueno, sean todos bienvenidos a la 24ª entrega del Tamanaco de Oro. De verdad que para nosotros es un placer y un honor que todos ustedes estén compartiendo con nosotros en esta gran noche. Cuéntame, Pedro, ¿qué te ha parecido esta entrada de estos grupos? Bueno, en primer lugar quiero felicitar a todas las agrupaciones que estuvieron presentes esta noche en lo que es en el opening, esta entrada fabulosa del Tamanaco. ¿Qué opinan ustedes? Con los aplausos, ¿le pareció muy bueno? A nosotros que estuvimos tras telones, quiero felicitar al señor Daniel Fernández, de verdad, por ese evento, esa sincronización, y a todas las agrupaciones. A todos ustedes, darle la más cordial bienvenida. A las amigas, a las bellas y hermosas mujeres que nos acompañan esta noche, un fortísimo aplauso para todas las damas bellas. Bueno, y también, por supuesto, a todos los caballeros que se encuentran con nosotros acá. También un aplauso para los caballeros, por favor. Bueno, queremos también darle la bienvenida a cada uno de los representantes de los medios que nos acompañan esta noche, los medios impresos, radio y televisión. El aplauso para ellos, que hacen posible que esto esta noche llegue fuera de acá, de este escenario. Así que yo quisiera, de verdad, un fortísimo aplauso, de verdad, para cada uno. CRG Televisión, que está transmitiendo en vivo y en directo para todo el eje Plaza y Zamora. A los amigos que están en sus casas a esta hora disfrutando, bueno, felicidades y gracias por estar con nosotros en esta 24ª entrega del Tamanaco 2010. Señora Mirna Ríos,
reciba en nombre de los muchos artistas que la admiramos este merecido premio como un reconocimiento a su hermosa voz y a su sorprendente fuerza vital. Entrega el premio el licenciado Carlos Oranguren, director de la emisora Estilo 102.5 y director de protocolo de la Sociedad Civil Hijos del Parnaso. Antes de entregarlo, aplausos para ella, mi cielo. Voy a leer lo que dice la placa. La Sociedad Civil Hijos del Parnaso confiere a la cantante Mirna Ríos el premio Musa del Parnaso Mención Canto 2010 como un reconocimiento a su hermosa voz, a su estilo particular de cantar y a su sorprendente fuerza vital que la hace una artista universal. Firman Julio César Briceño y, por supuesto, Wilfredo Guerra Serpa. ¡Felicidades! Eres mi conciencia improvisada. Bueno. Muchísimas gracias, de verdad, que no tengo palabras para agradecer este reconocimiento tan hermoso. Me siento feliz de estar acá en Guarenas, acompañar a esta ciudad satélite, a todos los amigos de acá. Reciban un saludo a todos los hogares que nos están viendo, a ustedes por habernos acompañado esta noche. Es un honor llevar esto a mi hogar y tenerlo en un sitio muy privilegiado. Y de verdad que los voy a recordar siempre. Me hacía mucha falta que me reconocieran algo, ¿saben? Miren, se los agradezco mucho. Miren que estos hombres están muy buen mozos, los tres. Quiero que sepa la chica. Quiero felicitar a los grupos de baile porque me han impactado muchísimo. Quiero mi reconocimiento a todas las muchachas y los muchachos que nos presentaron todos los cuerpos de danza. De verdad me voy muy impactada con ustedes. Los felicito de todo corazón. Y bueno, les deseo todo el éxito del mundo. Muchas felicidades a ustedes, a todos los hogares. Unas felices Navidades. Que tengan lo mejor en sus hogares y que seamos muy felices. Gracias por este premio tan bello. Gracias. Pongas en un lugar de honor y te pedimos que hagas un recital por esta zona, que hace mucha falta. Pronto voy a venir a traer un espectáculo musical para este año próximo, así que espero que me apoyen. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Bueno, felicitaciones. Queremos darle las gracias a todos ustedes y aprovechar la oportunidad y dar el agradecimiento público a CRG, que en este momento está haciendo la transmisión en vivo y en directo para el eje Plaza Zamora. Igualmente, el agradecimiento a los demás canales de televisión que están con nosotros esta noche. Vamos a llamar ahora a un personaje conocido por muchos años. Por ahí dicen uno, yo no fui. Vamos a llamar a Américo Navarro. Un aplauso al señor Américo Navarro. Muchos dirán, está bien, lo haré. Bueno, Américo Navarro nos ha tenido acostumbrado a lo que es el humor a través de los canales de televisión en los cuales estaba trabajando. Así que el aplauso muy fuerte para Américo Navarro. Unas palabras del señor Américo Navarro. Buenas noches. Está bien, lo haré, y eso. Bueno, a mí me dijeron que este premio me va a costar, y yo le dije, ¿cuánto? Carito, vale. Muchas gracias a los organizadores, Daniel Fernández, muchas gracias por este premio, este reconocimiento. Yo llevo 53 años en la televisión, empecé en Bambilandia en el 57, así que, bueno, gracias a Dios, todavía estoy vigente y está bien, lo haré. Un cuentico, le echamos un cuentico. Bueno, mira, este era el hombre más pobre del mundo. El hombre más pobre del mundo iba caminando por un bosque y de repente lo atracan. Le dicen, ¡alto ahí! ¡Quieto! ¡Dame dinero! Y el tipo le dice, ¿cuánto? Bueno, lo que tenga, porque nosotros somos de Robin Hood. Robamos a los ricos y se lo damos a los pobres. Y entonces él dice, ay, pero es que yo soy el hombre más pobre del mundo. Soy el hombre más pobre. Ah, tú eres el hombre más pobre. Bueno, tráeme esa bolsa de morocotas de oro para dárselo. Toma, aquí tienes. Ay, ahora sí, soy rico. Ah, tú eres rico. Dame
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estoy con Romelia Agüero, Marta Olivo, la concejal Ariel Fedulo, y estamos muy agradecidos porque estamos recibiendo este galardón. Y no se olviden, todos los domingos a las 9 por Venevisión en A Que Te Ríes. Muchas gracias. Bueno, el más fuerte de los aplausos para el señor Américo Navarro. Continuamos, mis amigos, en CRG Televisión, Canal Regional de Guarenas. Tu canal, mi canal, nuestro canal. Nos encontramos ahora, como siempre, como ya hemos comentado durante toda la jornada, presentando a ahora Winston Vallenilla, hijo, que está con nosotros, el que ustedes conocen como familia. Está para darle saludo a toda la gente de Guarenas y de Guatire. Bienvenido, Winston, ¿cómo te encuentras? Bueno, muy contento, muy feliz. Un saludo a toda la gente de CRG, Canal Regional de Guarenas. Se les quiere muchísimo. Un saludo especial a toda la familia. Y bueno, feliz de estar en esta 24ª entrega del Tamanaco de Oro. ¿Qué significa para Winston recibir este galardón, el Tamanaco de Oro? Un estímulo definitivamente para seguir trabajando con el corazón, entretener, divertir, sacar sonrisas para todos en casa. Y mira, agradecerle a Dios, agradecerle a este país maravilloso que ha hecho todos mis sueños realidad. Y seguir trabajando, seguir aportando siempre cosas positivas y enalteciendo a nuestro país, a nuestra Venezuela. Bueno, desde muy pequeño, es muy joven, vienes trabajando en el arte, desde cuando eras un muchachito, sí. Y siguiendo también en los caminos de tu padre, y seguimos trabajando. ¿Qué le espera a toda la familia venezolana recibir de parte de Winston Vallenilla? ¿Qué tiene por ahí preparado? Bueno, mira, sigo sumando en la vida. Lo importante es sumar, es aportar cosas positivas, enaltecer las cosas nuestras. El año que viene, bueno, seguimos con la guerra de los sexos. Ahí, claro, o sea que hay que dejar ganar a las mujeres porque son las reinas de la casa, no hay discusión con eso. Y por supuesto entretener, divertir. Aprovecho para mandarle un beso y un abrazo a los pequeños de la casa, a los consentidos, a los niños y niñas que siempre nos ven en el programa también. Y bueno, con las marcas que represento hace muchos años, seguimos con los blancos más blancos por toda Venezuela, seguimos con los perfumes, con la cajita feliz y con muchas sorpresas más que traemos para ustedes el año que viene. Ok, bueno, te voy a presentar a una de tus admiradoras que tiene por aquí, Cire Molina, que también trabaja con nosotros en CRG Televisión. Hola, Winston. Bueno, súper feliz de que estés aquí acompañándonos. De verdad que para mí es un sueño que estés aquí con nosotros y que yo de verdad te esté entrevistando en estos momentos. Entonces quería que le dieras un saludo, ya que hablas de las chicas, le dieras un saludo a las usuarias y usuarias de nuestro canal, de Guarenas y Guatire, que te están viendo ahorita en estos momentos en vivo y directo. Bueno, gracias a ustedes, se les quiere muchísimo, gracias por permitirme ser parte de la familia, por entrar en esos hogares. Bienaventurados aquellos que están dispuestos a pagar el precio de hacer sus sueños realidad. La vida es corta y el tiempo es suerte, y definitivamente de la vida, saberla vivir es lo preciso. Se les quiere mucho, y ya saben, todos los domingos, la guerra de los sexos. Con cariño por Venevisión. Gracias, Winston. Bueno, te llaman para recibir el premio por allí. Te están llamando. Adelante, pues. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, desde Guarenas y Guatire, salimos para CRG Televisión, tu canal, mi canal, nuestro canal. El hombre con la característica frase de familia llegó aquí, Winston Vallenilla. Bienvenido, Winston. Es un honor que estés aquí con nosotros. Una vez más, Julio César Briceño. Como estamos en qué hacer es. Como estamos en qué hacer es de gratitudes, no podemos obviar la inmensa labor de un hombre grandemente comprometido con su pueblo. Desde muy joven supo de inmediato que su destino era compartir con la gente debido a su carisma y su humilde frescura. Reconocer los méritos del señor Winston Vallenilla con el galardón Bicentenario de América es prácticamente un deber. Este galardón solo es otorgado en el año 2010 a ciudadanos de conducta ejemplar en honor al Bicentenario de América. Escogimos la imagen del libertador Simón Bolívar porque es la más fiel representación del ciudadano íntegro, libre, independiente y honorable. Señor Winston Vallenilla, con un sentido de real admiración,
recibe en nombre de esta gran familia aquí presente el galardón Bicentenario de América como un reconocimiento a su conducta ciudadana. Entrega el premio Tamara Clefá. Bueno, agradeciendo la presencia de Winston, de la familia, que aquí está feliz de estar en la entrega del Tamanaco de Oro y en su mención en una clase bicentenario. Recibe Winston, felicitaciones y gracias. Así seguimos con esta actividad y cerramos por hoy la noche del Parnaso. Winston, tus palabras para culminar. Bueno, feliz, contento, emocionado, agradecido con Dios, con la vida y con este país maravilloso que ha hecho todos mis sueños realidad. Gracias a ustedes por el cariño, gracias por en la calle no decirme Winston, sino en la calle decirme ¡familia! Dios siempre quiere y nosotros también. Seguimos trabajando para enaltecer las cosas nuestras, para enaltecer este país maravilloso. Y bueno, seguir entreteniendo, divertir, sacar sonrisas para ustedes. Se les quiere muchísimo. Gracias por estar. Estás disfrutando de la 24ª entrega del Premio Nacional por Excelencia Tamanaco de Oro, edición 2010, por CRG Televisión. Tu canal, mi canal, nuestro canal.